Escuchas Neurociencia en Sin Radio con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. Saludos cordiales, espero que estéis muy bien. Bien, yo soy una epicureísta nata, es decir, defiendo a ultranza que la amistad es un enorme alimento de la sabiduría para la felicidad de toda una vida. Pero ahora hay mucho más con respecto a la amistad de lo que en aquel entonces Epicuro, que era un filósofo griego del 341 a.C., manifestaba con respecto a las bondades de la amistad. Y ello se basa en un estudio que acaba de salir recientemente y que demuestra que las personas que ya tienen un Parkinson idiopático, incluso algunos de ellos por encima de 25 años aquejados de esta enfermedad, consiguen ralentizar y mejorar algunos de los aspectos del Parkinson, como puede ser, por ejemplo, los temblores o la sensación de fragilidad motora, simplemente contando con las amistades. En el estudio, en el que participaron más de 1.500 personas con un diagnóstico de estas características, se tomaron en cuenta durante un seguimiento de unos 6 meses diferentes aspectos de su estilo de vida y su alimentación. Bien, había un aspecto muy importante y era relacionado con el ejercicio físico, ¿verdad? Siempre se sabe que en Parkinson en particular el ejercicio físico es un gran aliado. Con respecto al ejercicio físico, pues los investigadores demostraron que aquellos enfermos que practicaban 30 minutos al día de ejercicio físico, por ejemplo, caminando o corriendo o haciendo ejercicios mente-cuerpo, como puede ser el yoga o el tai chi, eran tremendamente beneficiosos. Y cuanto menos días se ejercitaban, menos beneficios tenían y menos ralentizaban el desarrollo de los síntomas del Parkinson. Con respecto a la alimentación, aquí lo verde triunfa, es decir, aquellos alimentos que mejoraban los síntomas de Alzheimer eran sobre todo las verduras frescas. E insisto sobre lo de frescas porque algo contrario ocurría con los vegetales envasados. Los vegetales envasados empeoraban los síntomas de Alzheimer frente a los frescos, perdón, de Parkinson, frente a los frescos que lo mejoraban. Otros alimentos que mejoraban los síntomas de Parkinson eran, por ejemplo, los pescados, los frutos secos, el aceite de oliva o el aceite de coco. Y entre los que realmente había que evitar para no recaer en cada vez más temblores y más fragilidad muscular, eran los fritos, los refrescos, sobre todo los light, las frutas y vegetales envasados y las carnes de buey o de cerdo. Pero desde luego, por encima de todo, el factor que los investigadores concluían como relevante y determinante era la vida social de estas personas. Emocionarse proviene originalmente del latín emovere, es decir, moverse hacia afuera, dando emoción y ánimo a una connotación de movimiento, ¿verdad? Pues bien, el cultivo de la vida social y las amistades evidentemente nos emocionan y de alguna manera también están poniendo en movimiento nuestra mente y nuestro ánimo. Pues en el estudio encontraron que las personas que tenían tendencia a aislarse, a la soledad, a tener poca vida social, eran las que más empeoraban los síntomas de Parkinson. Y las personas que más amigos tenían eran las que más mejoraban los síntomas de Parkinson, incluso por encima de la alimentación, de si eran fumadores o de si tenían sobrepeso. Así que, por encima de todo, somos seres sociales y ese aspecto de la sociabilidad es el que alimenta nuestro cerebro e incluso le ayuda a estar mejor. Le ha hablado Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología, autora de los libros Dale vida a tu cerebro y Pon en forma a tu cerebro y del blog raquelmarin.net.